Hoy corté una flor. Llovía, llovía. Háblame de ella, de yo. La de rojo cabello. Dice que quiera. Pero que adelante está cabrea, cabrea. Súper bonito pasar el día contigo hoy. La pasé súper bien, gracias. A mí también me encantó, pero es que hay algo que quiero, pero no sé, hay algo que quiero preguntarte, pero ¿tú me podrías dar tu número de teléfono? Oye, claro que sí. Anota, pues. Ajá, sí, dime, ¿cuál es? 23. ¿Qué más? ¿Ya? ¿23? Sí, que como 30 casas nada más. Y lo bueno es que le pones un par de sonidos y vainas para que la gente esté. No, mira esa yala, hermano. Ese enchufe está delicioso, manito, pa' ¿eh? Mete, enchufate ahí, mira, que te pase la electricidad. ¿Y qué enchufas? Si tú lo que eres es un perrón. ¿Acaso tú conoces a Yal? ¿Tú tienes su número de teléfono? ¡Payaso! ¿Qué? ¡Tú estás dudando de mí, mo! ¡De mí, electrocutador! Espérate. Mira y chequea cómo es esta vaina. Bueno, hola, me disculpo. Lo que pasa es que yo quiero saber si, para decir, Villarreal me puede hacer un favorcito. Lo que pasa es que mi hijo tiene clases. Mi hijo tiene clase hoy y yo creen que yo tenía que ir a buscarlo. Pero como no tengo carga y mi teléfono está medio pique, quiero saber si me puedes prestar un minuto para llamarlo. Es que él sabe que apenas yo llamo, que hay un número desconocido, él sabe que soy yo. Entonces quiero saber si me puedes prestar tu teléfono para llamarlo, no sé. Bueno, pero dale rápido. ¿Qué vas a hacer? Lo aprecio muchísimo, esto, por esta que no demoro. ¿Sabes qué? Te agradezco mucho lo que has hecho, la verdad. Me salvaste la vida, pero me acabo de acordar, por obra y gracia del Espíritu Santo, hoy es domingo y mi hijo está en la casa. Pues te agradezco, eres un ángel, eres lo mejor, eres un ángel caído del cielo. De verdad que sí, literalmente. Sí, sí, la verdad. Gracias, gracias por todo, eres lo mejor. Ok, a la orden. Entonces, ¿qué sopa? ¿Cómo me va a ir de qué? ¿Tú desconfías de mí? ¿Quién es el papá de Tarzán? Yo soy el papá de la mamá de Tarzán. Mira, 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 ¿eh? Ahora lo que sigue, manito, es labia, papá, porque esta noche...
árbol corté una flor. Háblame de ella, yo, la de rojo cabello. Dice que quieran, pero que adelante está cabrea, cabrea.